soy Francis y estoy con Denis Antúnez. Hola. Y quiero hacerle una pregunta. Dos. Una. Muy importante. Sí. ¿Por qué crees tú que es necesario un blog? Un blog. Yo creo que a partir del blog es desde donde se construye toda una marca personal. Cuando alguien... yo creo que la mejor herramienta para construir credibilidad, para construir presencia y para construir confianza hacia tu público objetivo es un blog. Desde mi experiencia, por lo menos, es desde donde he construido todo lo que es confianza y todo lo que es credibilidad a mi público objetivo. De hecho, el blog es, o a través del blog es desde donde se me genera más trabajo, o sea, desde donde me llega mucho más trabajo. Muchísima gente me contacta a través del blog. Por eso yo creo que es importante el blog. En un blog uno puede contar cuál es su pasión y puede desarrollarla y puede compartir con los demás esas cosas que a uno tanto le gustan y que en definitiva ayudan justamente a eso, a construir confianza, credibilidad, a construir tu marca personal. Exacto. ¿Por qué elegirías WordPress ante cualquier otro tipo de blog? Porque igual voy a establecer una diferencia. WordPress tiene dos tipos de plataformas. Tenemos la plataforma de WordPress.com, que es una plataforma gratuita en donde el blog está alojado a sus servidores. Y luego tiene WordPress, o existe WordPress.org, que es digamos, lo que se baja, es el core, yo le digo, es el núcleo, es el gestor de contenido que se instala en un servicio de hosting que uno contrata. ¿Pero por qué elijo WordPress? Bueno, WordPress es muy sencillo de manejar para cualquier usuario, pero sobre todo ha demostrado, hace poco WordPress cumplió 10 años de vida y ha demostrado que es muy, muy versátil. Con WordPress, que nació como una plataforma para hacer blogging, a día de hoy se construyen páginas o sitios web enteros que tiene un gran desarrollo, que permanentemente se está actualizando, que tiene una gran comunidad detrás, que permanentemente están aportando no solamente cosas nuevas para las actualizaciones de lo que es el gestor, sino plugins, widgets. Entonces, WordPress es muy sencillo de manejar y Google ama WordPress. Sí. A mí siempre me gusta decir que Google ama WordPress. Sí. Los sitios con WordPress se interesan rápidamente. Uh-huh. No sé si más o menos que un sitio web armado con HTML, por ejemplo, porque no soy experto en SEO, pero sé que los blogs se posicionan muy, muy fácil. Entonces es muy sencillo para cualquier persona utilizar WordPress. ¿Tú tienes un curso de WordPress? Yo tengo, en realidad yo vivo de WordPress. Yo siempre digo que yo vivo de WordPress. Todos mis ingresos que me llegan en internet, yo diría que el 99% es en base a WordPress. Ya sea por el curso de WordPress, que es Aprende WordPress, que está en aprendewordpress.net, como otro curso que tengo de seguridad para WordPress, que es algo que la gente olvida muchísimo y sin embargo... Que me han dicho que es buenísimo, por cierto. Y además me lo ha dicho una persona muy entendida. Que está en seguridadwordpress.net. Y luego, en definitiva, yo me dedico a eso. O sea, a mí la gente me contrata para que yo arme sitios web en base a WordPress. Pero lo que quiero es específicamente decir esto. ¿Por qué lo hacen? Porque durante... Bueno, aparte de que porque a mí me encanta WordPress y porque me he metido mucho dentro de WordPress, es que yo he proyectado eso desde mi blog. He construido mi marca personal basada, o quise, por lo que yo quise transmitir, es que me gusta y que soy un entendido en WordPress. Entonces la gente me contrata para hacer cosas con WordPress. Pues muchas gracias, a ti, Francis. Bueno, pues hasta la próxima. Bye.